Estoy listo para la pista del mambo. Está, lo viste. Vamos a marcar algo del mambo. ¿Sí? Ama, Y de ahí que Gerald, a ver. Le van a marcar al mambo. A márquenme al mambo. Tengo cuidado lo que tienes que hacer ahorita. Marcar. No, pero una salsita bien, ¿no? ¿Qué mambo? Es mambo, estás de mambo. Es mambo, hermano. ¿Qué hacemos? Salsa. Esto es para bailar un bolero. Producción, salsa. Producción, ya vengo. Vaya, ven. No, espera. Prometí que no me iba a enchuchar en televisión. Prometí que no me iba a enchuchar. Ven. Mira. Yo voy a bailar salsa. Espérate. Mira lo que hay allá. Mira los pasos que hiciste ahorita en el calentamiento. ¿El calentamiento? No. Ya está. De una. Yo ahí vengo y le pego un puñete y le quito a la pareja. Dale. Ahí entra. Solo suave, no me la vayas a lastimar. Ahí va. El paso del calentamiento y el al. No tengo nada de piernas, creo. Sí. Es ahí una parte que hace falta, que es la memoria motriz. ¿Qué implica eso? Los no pasos. Se acuerda de nada. No se acuerda de nada. Ahí el final, Gerald. El final. Deben, salsa. Vamos a enseñarle una secuencia de lo que fue una de las coreografías del Mundial 2010. Bien, vea pues la pinta. Eso es salsa. Eso es salsa. Y lo mismo zapatos. No, pero ¿qué hacemos? ¿Los mismos zapatos para el mambo, los mismos zapatos para la salsa? Es que yo no soy de posibilidades comparse a farrear con zapatos diferentes. Bueno, parece que hay que arreglar la cosa. La lentejuela está al orden del día. ¿Qué pasó? Es que no pudo mostrar. No había. Prometí que no me iba a enchuchar más. Pero la salsa no tiene que mostrar el pecho. Ya. Normalmente, sí. Pero bueno, vas a mostrar toda la salsa que tienes. Eso sí. Mondongo, diría yo. ¿Y cómo vas a bailar si te vas a estar ahí teniendo...? Como la Gertrudis, La Gertrudis. Bueno, entonces vamos a mostrar la coreografía del 2010. Prometí en serio que no me iba a enchuchar nunca más en televisión nacional. ¿Vas a cubrir uno de los puestos de los chicos? ¿Que con una tabla o con paraguas? ¿Cómo le va a cubrir? Con tu cuerpecito. ¿A quién le tiene que seguir? Sí, tengo. Al resto, más para eso, ¿no? Solo para decir, no pierden su... Sí. Deporte. Señor, señora, usted que está viendo cómodamente, Prime Time Domingo, Canal Público, va a decir, ¿qué hace, va a hacer este señor? Sí. No le he dicho ya por 10 años, durante 3 canales. Pero no. Usted va a ser responsable de lo que quiere ver. Si tiene niños, por favor, mándelos a dormir. Va a haber mondongo en movimiento. Con ustedes, el John Travolta de Chillo Gallo. Ustedes también, chicas. Ustedes, chicos, también. Si les haces para todos, hay salsa para todos. ¡Chistinga! Solito bailando. Y a ustedes también. Quieren que mejor bailara.
¿Quién fue los huevos? ¿Quién fue? ¿Qué huevo? ¿Qué se vio? ¿Excelente? ¿Quién fue el huevo, ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Vos? Y más con vos, acordarás. A ver, otra vez. ¡Denle otro chance! ¡Denle otro chance! Bueno, si alguien quiere aprender esto, bailar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Venir acá? No, simplemente acercarse a la Academia Tropical Dance. Ahí están los números telefónicos. Si quieren visitar la página, está aquí. De hecho, esto antes me dijeron que iban a pasar por ahí. La experiencia, la experiencia. A mí me dijeron, ¿no? Sí. Eso. Entonces. Oye, pero vos, de ley vamos a poner. No, ahí están los teléfonos. La página web. Ahí va a estar la página web. De todas formas, pueden acercarse. Nuestra intención es en la Veracruz, 430 y Villalengua. Ya. Pues los teléfonos, si se pueden pronunciar los teléfonos. Sí, claro. Dos, para y luego los sacan, ¿no? Editan y no sacan. Ahora, sí. Ahí también hay un. Dos, cuatro. No, más, sino. El 2459. Dale. No, ya no, o sea, bien visiten la página web, no hay dos, problema. Dale. ¿Y eso qué? ¿Vas a pagar? No, pero dinos del teléfono, en serio. ¿Y eso qué es? O sea, allá. Dale. Al 2459-991 o si no, acercarse también a la Plaza Kendo, que es la sucursal. Yo, créanme que les estoy inmensamente agradecido por haber estado compartiendo con nosotros. No, en serio, muchas gracias. Nosotros agradecidos por abrirnos las puertas. Esto te juro que no le digo a muchos, me has hecho sudar, niño. A muchos. Pero yo solo tengo dos preguntitas. La primera, la salsa es de postre. Sí. Ya. O sea, sí, y te podemos hacer en esto la promoción que siempre hacemos. Brother, después de esto vas a tener esto lleno. Ya ¿dónde vas a bailar? Va a aparecer así, en Nova. Si usted no cree que la salsa es de postre, compadre. ¿Y ya? Eso nomás. Ya está. Eso, no hay mejor publicidad que eso. Sirve el zapato de salsa para guardar los sueltos. Ahí está. Para guardar los $5 del taxi después de salir de barrera clase. Para que no te asaltes, ya eso todo. Y te roban el. Gracias, mi brother. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya saben, venga, practique salsa, se pasa bonito. Usted quiere hacer ejercicio. ¿Sí o no?